Hola a todos, bienvenidos. En este video les voy a enseñar mis outfits de danza árabe. Como ven, este video está en español. Si quieren verlo en inglés, hagan clic aquí. Bueno, les voy a enseñar mi outfit de danza árabe, pero en rojo. Aquí está un sostén que era como un sostén normal, bien simple, que era solo el color rojo. Pero mi mamá cose, entonces ella le hizo las alteraciones a añadir los, como le dicen, beads o las lentejuelas. Las lentejuelas aquí arribita y aquí también abajo. Quedó bien bonito. Bueno, vamos a ver la falda larga, que era una tela normal. Y mi mamá cosió y añadió las lentejuelas alrededor, a los lados. Y ya está. Ok, ahora les voy a enseñar mi outfit azul eléctrico. Entonces aquí les voy a enseñar mi sostén, que era un sostén bien simple, normal, pero mi mamá, como ella cose bien bonito, ella les añadió las lentejuelas aquí arribita y aquí abajo. Bien bonito le hizo. Y ahora la falda larga, que era una tela que compramos. Y alrededor, bueno, a los lados le añadió las lentejuelas. Como ven aquí. Ok, entonces aquí les voy a enseñar mi outfit negro. Como ven aquí es un sports bra, era un sports bra negro normal, pero mi mamá le añadió las lentejuelas doradas encima, como ven aquí. Y la falda larga era, se empezó con un cachetero, un chorcito negro. Y después se compró una tela para añadirlo atrás y adelante. También hay una abertura a los lados para lucir las piernas. Ok, ahora vamos a enseñarles el outfit verdecito. Bueno, en esta ocasión no le quería dañar a este sports bra porque es un color bien bonito, tornasol, y no le quería añadir ningunas lentejuelas. Entonces aquí, y con este sports bra puedo hacer más ejercicios, y entonces vale para las dos cosas, belly dance, danza árabe y ejercicios. Bien bonito. Bueno, aquí la falda larga se empezó con un cachetero, chorcito normal. Después se añadió otra tela aquí atrás y adelante. Y una abertura que está aquí para lucir las piernas. Y con este conjunto hice un baile de belly dance, danza árabe, con hula hula. Y era la canción Ojo Así de Shakira. Para que ustedes vean también. Bueno, ahora les voy a enseñar el conjunto morado. Y bueno, este outfit empezó como un vestido que era de mi mamá, pero lo cortó y entonces se hizo una blusita chiquita y una faldita. Bueno, este conjunto hice un baile de tecnocumbia para que lo vean en mi YouTube, en canal de YouTube. Pero entonces así quedó mi blusita. Quedó bien bonita con un zipper atrás, cierre atrás, y después una faldita aquí con las lentejuelas alrededor, le añadió mi mamá. Ok, ahora les voy a enseñar este sostén que lo compré en online. Y es color dorado, me gusta bastante porque es bien brilloso, tiene muchas lentejuelas alrededor.
Y aquí vamos a enseñarles esta falda que es plateada. Entonces, como ven aquí, luce bien bonito. Entonces es una tela plateada silver. Entonces ahí adentro de la falda es un cachetero negro chiquito. Y alrededor de todo eso es la faldita, como le llamamos hip scarf. Una falda alrededor de la falda larga. Bueno, ahora les voy a mostrar este vestido morado. Como ven aquí. Bueno, este vestido, mi mamá le puso un elástico alrededor. Como ven aquí. Como se ve aquí bonito. Y a los lados, unas manguitas, mi mamá le cortó la tela, entonces aquí se hizo dos manguitas chiquitas alrededor, así a los dos lados. Y al lado de, a los lados aquí está unas aberturas para lucir las piernas, como ven aquí. Está bien larga. Bueno, como ven aquí, se puso una falda alrededor de hip scarf, morada, con las lentejuelas doradas, que se compró en online. Bueno, ahora les voy a enseñar unos hip scarves, que son como falditas, especialmente para danzar, a ver qué va alrededor de la cadera, de las caderas. Bueno, aquí les voy a enseñar un rojito, una falita roja, comprada en online y que tiene las lentejuelas que suenan así. Entonces, aquí está el rojito. Ahora vamos a enseñarle el negro, que también se compró en online y tiene las lentejuelas doradas alrededor. Bueno, aquí hay estas hip scarves, que son telas compradas, que mi mamá añadió las lentejuelas abajo, que son como plateadas. Entonces aquí está una rosada que va alrededor de las caderas para algún baile. Y este es otro que es color blanco con las lentejuelas abajo plateadas. Bueno, chicos y chicas, espero que les gustó este video de los outfits de danza árabe. Si les gustó, ponle like aquí abajo, un thumbs up. No olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, Prefit Dance, y poner la campanita, tocar la campanita para más videos, compártelo y algunas sugerencias, comentar aquí abajo también. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao. I hope you liked the video. If you did, please subscribe and hit the bell button for notifications.